pickup, especially when this is the last game on the line here. I mean, at least for... Amigos, sean todos bienvenidos a la partida entre Evil Geniuses contra Not Today por el tercer cupo, por el cupo asegurado hacia The Summit 3. Torneo a disputarse muy pronto y que promete dos clasificados de la zona americana, y el ganador de esta tendrá ese cupo ya asegurado. El perdedor se irá a una loser bracket para tratar de mantener de esperanza por parte del equipo de Not Today. Tenemos al Shadowfiend con Smash, tenemos al Bristleback con Bang, tenemos también a Místico con el Earthshaker, cerca ahí nomás Skyrat Mage con Stinger. Por último tenemos a la tejedora de telarañas de la Blood Mother con Ifrit. Por su parte, el equipo de Evil Geniuses tendrá en la offlane aquí a Universe con el Clockwork. Tendremos como en la safe lane a Aoi 2000 con Zeus. Fear con Juggernaut. Tenemos a Rabbit con el Storm Spirit. Y a PPD soportando con el Shadow Demon. Suena el cornetazo y veamos cómo se dividen las runas. Parece que va a ser una división homogénea. Shadowfield cogerá la runa de bono de la parte superior, mientras que en la parte inferior la de Storm Spirit hará lo propio en su favor. Así que ya saben, muchachos, 1-1 va el marcador entre EG contra Not Today. El ganador de esta partida se asegura el cupo a The Summit 3. Agradeciendo a nuestros auspiciadores por el gran trabajo. Tenemos ahí a Fear, a PPD, a UI 2000. En esta zona, el Checker listo con la fisura para comenzar a ingresarle todo el mayor jarras posible. Poniendo la fisura ahí, Místico, para controlar la situación. Va un poco de reacción por parte de PD, por parte de Fear también. Llega ahí, lanzan el Disruption, llega ahí Skeleton Mage. Puede sufrir aquí el First Blood, y va a sufrir el First Blood de hecho. Vamos a ver a Fear acá, poniéndole mucho daño, una pequeña sobreextensión, un poco de daño por parte de aquí de Zeus. Llega la fisura que impacta en dos, Wecker termina cayendo también el Shadow Demon. Tenemos aquí a Zeus, que ahora tiene que tratar de escapar. Está un poco embotellado, saben que está ahí. Ahí lo encuentran, vamos a ver si es que hay suficiente daño. Va a caer aquí a B2000 sin ninguna duda. Y es un 2-1. Él consiguió por parte del equipo de Not Today. Fear muy garraciado también. Ya está volviendo por aquí PPD, pero no pasa a mayores por la parte de arriba. Vamos a ver en estos momentos. Clockwork ganó el level 3. Blood Mother, un encuentro bastante parejo en la offlane del Clockwork. Blood Mother ahí comenzando a armarse. Zeus repartiendo unos cuantos daños, armándose, llegando al level 2.5. Se retira un poco de rotación por parte del Earthshaker para ver si es que logra apoyar a una muerte del Storm Spirit, que igualmente sabemos que es bien complicado en ese sentido. Smash cogiendo una runa de daño doble, aún no tiene botella. La Blood Mother ya tiene ahí ese, el anillo, tiene un guardián esperando un momento para colocarlo que crean conveniente. Llega ahí también Van, quiere robar un poco de la experiencia de los creeps, jalando un poco los creeps hacia su marca para así poder asegurarse la experiencia y oro correspondiente. Rabbit seguramente viene a recibir un poco de daño por parte de este... por parte de Smash, utiliza toda la botella para rejuvenarse toda la vida. Y vemos ahí el duelo en la parte del medio, todo tranquilo al parecer, siendo hasta el momento Ifrit el récord de 17-7, un buen farm generado por The Blood Mother hasta el momento. Puede encontrar a Universe, vamos a ver, ahí lo está persiguiendo, pero se acaba el terreno. Igualmente tendrá un buen espacio para llevarse todos los hits correspondientes.
Hasta el momento me gusta la formación del equipo de Not Today. Bastante agro, bastante daño en área, control por parte de Ser Checker muy bueno. Está por aquí Fear. Un poco de daño simplemente, no tiene todavía el Enchant Totem. Queriendo robar un poco de la experiencia aquí de los neutrales. Y al parecer, ¿quién lo diría? Not Today controlando la partida hasta el momento. Smash embotellando una runa de invisibilidad, uno de sus favoritas seguramente. Un Sentry planteado aquí para evitar sorpresas. Vamos a ver por aquí. Van que llega extendiéndose un poco. Puede llegar la fisura. No llega la fisura que pudo haber terminado con la vida de Fear, pero ahí un poco fuera de rango seguramente. Ahí está, llega la fisura. Vamos a ver ahí si logran llevárselo. Usa la varita, llega ahí Skyrim Maze, silencia. Y vamos a ver si es que Jagger no logra escaparse. No lo va a lograr, ahí va a terminar cayendo probablemente. Ahí está, Van se lo lleva otra muerte. 3 a 1 del marcador. Llega también Stinger, va a dejarle mucho daño básicamente, haciendo retroceder a VPD. Y con eso podrían asegurarse una tier 1 muy temprano. El equipo de Notu de gran, gran trabajo aquí por el equipo peruano. Y veamos el trabajo de Smash. Un gran trabajo en la línea del medio. Podría lograr la sorpresa el equipo de Not Today llevándose esa partida. 90-10 era como pagan las apuestas. Y ahora seguramente llega Smash level 6. Llega el doble TPO. Requiem Soul va a llegar a explotar. Logra llevarse ahí. Va a llegar ahí la fisura. Silenciado. Y Ravi va a terminar pagando con su vida. Así es, a cambio de Smash, bueno, termina por lo menos castigando ahí al Storm Spirit. Pero el daño ya está hecho, Smash termina cayendo. Y el Storm Spirit se acerca a ese level 7. Pudo haber sido más costoso, pero mientras eso estaba pasando, vemos de que la Blood Mother ahí ya comienza a sacar sus ítems para sacar esa tan, tan molesta orquídea malevolente. Se pegó por parte aquí de Rabbit. Smash que va ahí para embotellar la runa. Una runa rápida es una de las... En realidad una runa en las manos de Smash, sea cual sea. Hasta la de bonus es un dolor de cabeza para el enemigo. Mucho daño recibió por parte de la tier 1 en la parte de bot. El equipo de Bot Genius es un gran trabajo de split push. Ya tiene Oblivion Staff. Se acerca. Aquí la Blood Mother de tener su orquídea y comenzar a ser muy muy molesta. Pueden estar viendo ahí una posible rotación para llevarse aquí a... No, Van ya se encuentra en el level 6, ya tiene ese... La senda de guerra, ¿no? Es decir, su habilidad que potencia, mientras más habilidades utilice. Entonces ya va a ser más complicado ahora si llevárselo, utiliza la botella para comenzar a curarse y sanarse un poco de mana. Free Farm, conseguido por la Blood Mother de Ifrit. Así que el equipo de... Not Today teniendo un control del mapa, probablemente sorprendiendo con el draft al equipo de Evil Geniuses, haciendo un gran trabajo. Smash lo está haciendo muy bien también en la parte del medio. Vamos a ver si hay iniciación. Fear, level 5. Hay completa visión por parte del equipo de Evil Geniuses de lo que está sucediendo en su jungla. Pueden querer ir por el Earthshaker acá. PPD, el Earthshaker se esconde, pero hay visión en él. Comienza a retirarse. Por el momento Smash está free farming en la parte de abajo también, en la parte del medio. Luego haber recibido muy fuerte el Storm Spirit. Completo, pero completo free farm por parte del Blood Mother, que ya vamos a ver si es que consigue la orquídea malevolente. Este Skyrat Mesh ahí tanteando PPD. Un poco de daño mágico que le dejan. Vamos a ver, pueden querer ir por el Bristleback. Llega el tepeo, ahí está. Van a ir ahora el Earthshaker. Llega ahí, silenciado el Echo Slam. Vamos a ver, podría el Bristleback aguantando mucho daño, pero va a pagar ahora con su vida Fear. Justamente termina llevándose también al Skyrat Mage. Termina siendo 2-1. Y bueno, logrando su cometido. Cerca estuvieron ahí de llevarse al Juggernaut antes de que utilice su ultimate, pero bueno,
La muerte que se lo lleva en último caso. El Shadowfield y lo cual suma. Suma sobre todo porque la Ludmore está cerquísima de alcanzar esa orquídea y comenzar ya a poner, comienza a poner presión ya. La tier 1 en la parte de bot. Está en zona de negación la tier 1 en la parte de abajo del equipo de Devil Geniuses. Y Frit aún no entra a la batalla, así que probablemente va a comenzar a rotar para conseguir las muertes el equipo de Devil Geniuses. Probablemente algo preocupado porque no tiene la ventaja en esta partida. Por edificación de las torres, la torre que se la va a llevar Van. Ahí está, Van que se lleva la torre, la parte. Y vamos a la persecución contra Ifrit. Está invisible, pero ahí está. El humo de revelación que termina pagando ahí con la vida. Se la lleva el Storm Spirit. Pero vamos a ver, aquí se han abierto espacio por la parte de bot, básicamente protegiendo a Roshan. Bristleback que sigue ganando levels. El Shaker está cerca de llegar a ese level 6 de tener el Echo Slam. Así que ya con la línea de bot pusheado un poco, pueden seguramente presionar ahora la parte de mid y el equipo de Notoday. Ahora sí tenemos la partida. Podríamos decirle algo igualada, no es tanta la ventaja que ha conseguido, pero viene TPO, quieren castigar nuevamente ahora a Ifrit. Alargar esa Oblivion Staff, vamos a ver el lance en el Rocket, vamos a ver si se las huele. Ahí TPO, sí, hay TPO defensivo por parte de Not Today, pero no, ahora no pueden perder mucho tiempo porque debido a de que comienza a haber mucho daño hacia la tier 1 en la parte de mid, así que vamos a ver si es que el equipo de Evil Genesis decide venir a defender o simplemente la deja caer. Hay glifo disponible. El Shaker asegurándose de alcanzar ya su level 6. Llega mucho daño, ahí el glifo en cualquier momento es activado. Llega ahí, atrapan en a Smash, pero no pasa mayores. Ahí van, quieren tratar de separarse. El que es cancelado ahí. Mucho daño en área. Vamos a ver si acá tiene Zeus. Llega ahí el Storm Spirit. El Echo Slam Rabbit puede estar en problemas. Se lleva ahí la vida. Está sin mana. Vamos a ver ahí el Shadowfield. Mucho daño silenciado. Va a caer Rabbit. Llega también ahí el Requiem Souls. Mucho daño. Fear se mete a la cueva de lobo. Puede terminar cayendo. Y llega, sobrevive Smash. Termina cayendo. Vamos a ver a Zeus. No tiene el level 6 que Bura consiguió varias muertes. Y mientras tanto Ifrit también se lleva la tier de top. Así que gran trabajo por parte del equipo de Not Today. Muy buena sincronización. Y con esto me parece que Ifrit ya tiene el Orquídea. Así es, ya la tiene. Tiene la receta ahí en camino. Comienza el daño hacia la tier 2 comienza y ahí está la orquídea. Va a poder comenzar a pensar en muertes solitarias. Humo de engaño por parte del equipo de Not, probablemente pensando en Roshan. Level 6 por parte del Scarlet Mage también. Ya tiene el Mystic Flare disponible. Y sí, Roshan para el equipo de Not. Vamos a ver qué tan rápido lo consiguen. Encuentra ahí en el Storm Spirit. Comienza a sospechar seguramente el equipo de Evil Geniuses que están ahí en Roshan, pero no quieren arriesgarse a tener una mala iniciación. Y ahora sí ya lo saben, vamos a ver. PPD entra, Roshan que es cogido por el Bristleback muy inteligentemente porque es el que mantiene más el agro en estos momentos de la partida. Mientras tanto tenemos a Ifrit que ya alcanza el level 11 dentro de nada. Ahí está el level 11, ya tiene la hambre insaciable en el level 2 y puede comenzar a causar problemas. Por la parte de abajo de la torre comienza a recibir bastante daño. Está ahí con la runa invisibilidad, el Storm Spirit. Dire's bottom tower is under attack. Radiant's middle tower is under attack.
parece que hay visión. Comienzan a retroceder. Van a encontrar, me parece, a Rabbit. Ahí está, lo encuentran. Comienza a escaparse. Vamos a ver. Y logra escaparse ahí utilizando todo su mana disponible. Stone les puede dar un espacio al equipo de Nod para seguir pusheando la tier 1 de la parte de top. La tier 2 de la parte de top, disculpan. Y llegan ahora, me parece, un... el Earthshaker. Ahí está la fisura. Llega el TP por parte de Bristleback y PPD, que probablemente puede terminar cayendo en esta oportunidad. Ahí está, Echo Slam asegurado. Quieren asegurar su muerte, importante, y se lo llevan al final. Mientras tanto, y TP por parte del equipo de Belgini, les quieren castigar ahora a Ludmore, que comienza a retirarse ya. Runa de regeneración ahí embotellada por parte del Bristleback, que aún mantiene la inmortalidad. Le quedan unos cuantos minutos más en ella. Hard carry, Bristleback ahí. Básicamente es más dejándole las... los creeps a este. Banquet es la clave aquí en esta partida. Ifrit, luego de alcanzar algunos... creeps de la jungla, ya comienza así, simplemente quiere farmear, ver si es que consigue una que otra muerte. PPD muy bajo de level realmente. Rabbit, que llega ahí a la jungla, se lleva ahí todos los creeps. Está trabajando aquí Rabbit, se lleva el oro. Algo de daño ahora a la tier 1 de mid, a la tier 2 de mid. Chicos, recuerden, aprende a programar, curso de C# en Visual Studio y Excel Empresarial. Si quieres más información, escríbenos a nuestro correo electrónico y despierta el genio que llevas dentro. Ahí ulti de Zeus para tener un poco más de información. Terminado ahí el Crimson Guard por parte de este, por parte de Van. Ahí muy importante para sus cometidos, y pueden que terminen dando la tier 2 de la parte de mid. Cae la tier 1 parte de bot del equipo de Not Today. Van a un poquito de inmortalidad, tiene una runa de regeneración. El push que va a continuar probablemente. Hay visión, tiene ahí la orquídea en 7 segundos, no va a continuar. Llega por acá, un poco de daño. PPD quieren asegurarse la tier 2 para tener mejor control de mapa y se la van a llevar. Llega el libro de fortificación. PPD comienza a trabajar tier 2 por su parte, haciendo un poco de split push como él mismo puede hacerlo. Y parece que se van a confirmar con eso. Silenciado de Rabbit por los aires. En estos momentos llega ahí el Mystic Flare. Sigue silenciado y ese último Arcane Bolt por parte del Scarlet Mage va a acabar con su vida. De una muerte muy importante la conseguía, porque pueden tal vez asegurarse otra tier 2. Vamos a ver. Fear, bastante bajo de vida, comienza a tepear. Vamos a ver si hay una continuación por parte del equipo de Evil Genius. Eso simplemente es para defender. Algo me parece que escuché. Un Hucho que es fallado. Continúa ahí el daño en la tier 2 de la parte de top del equipo de Evil Genius. Todavía no. 15 segundos para que vuelva en la Storm Spirit. Es mucho tiempo. Y me parece de que la tier 2 va a caer. No hay glifo. Le tiran de todo, todo el añadido posible, pero no es suficiente. Y con eso el equipo de Not Today consigue dos torres a dos tier 2 y tres tier 1 en el minuto 17 y medio de partida. No podrían haber esperado un mejor comienzo. Bristleback va a encontrarse una runa que va a ser la de regeneración nuevamente. Así que el equipo de Not en completo control de esta partida. No, exagero, no está en completo control. Simplemente está en control de la partida, porque Evil Genius es un gran, gran equipo. Y hasta que el ancestral no se vea dañado, no podemos decir nada ni afirmar nada. Un poco de trabajo de la siembra de creeps, que se lo va a llevar Smash. Lejos, lejos, lejos en el Storm Spirit todavía de esa
piedra de sangre. Smash ya farmeando para su BKB, le faltan unos 2000 puntos más de oro. Por ahí han visto al Bristleback. Un buen engaño, me parece que no van a poder iniciar. Plantan el Sentry ahí. No nacen creeps ahí, le bloquean la jungla. Ahí está la iniciación contra Van. Van a llegar dos tepeos defensivos. Ahí van. Lo atrapan y puede. Muy tanky ahí con el Crimson Guard. Vamos a ver si es que hay respuesta por parte del equipo de Not Today. Aquí es PPD. No lo encuentran y logran salvarse. Tiene la botella, va a regenerar toda su vida. Un intento riesgoso que no llega a nada. Roshan que volverá todavía en un par de minutos. Continúa con el farm como loco la Blood Mother. Comienzan a rodearlo, pueden ir por él. Y me parece que comienzan ya a trabajar a tier 2 de la parte de bot. Doble Arcane. Se lleva una torre de medio, pero la tier 2 va a caer. No va a haber glifo suficiente que lo salve. Simplemente Fear haciendo la mayor cantidad de split push posible. Ya hay BKB ahora en las manos de Smash. Sí, recién alcanzando el level 12, un poco under farm para la línea que siguió. Bristleback, gran trabajo realmente. Hasta el momento siendo el que tiene el mayor daño en área por parte del equipo de Not Today. Puede encontrar aquí a Fear. Está bloqueada ahí su jungla y se da cuenta. Aquí el Bristleback y probablemente ya vayan a pensar en deguardear en unos momentos. ¿Te gustan los videojuegos? Pues aprende a crearlos con nuestro curso de Unity 3D. Para más información, ahí está, justamente ven ahí a Místico con el último parte de Zeus. Adiós Místico. Como les decíamos, agréguenos a nuestro correo de bonillau@gmail, escríbanos para más información de los cursos de Unity 3D. También tenemos C-Char en Visual Studio, en la base de .NET, en ASP.NET. Y Excel Empresarial también todo. En el momento, todos los cursos son virtuales por internet para que puedas disfrutar de la mejor manera posible de tu casa. Por aquí PPD está ahí, encuentra tepeo, comienza a retirarse. Y el equipo de Not que tiene la partida en sus manos, básicamente. Ganarlo o perderlo dependerá de ellos, porque han tenido un buen comienzo y vamos a ver qué tanto puede llegar a armarse este Juggernaut. O el Storm Spirit en todo caso, también. Ahí Smoke Gang por parte del equipo de Evil Geniuses. Vamos a ver si es que logran atrapar un core importante. En esos momentos, Air Shaker no tiene daga, así que no puede iniciar o contrainiciar. Llega ahí a Roshan. Vamos a ver si es que comienzan a rodearlo.
Lodmore se encuentra ahí también. Me parece que no van a pelear Roshan. Porque este va a caer muy rápido. Y Roshan, que es robado por el Storm Spirit. Vamos a ir y Ravi va a caer una vez. Vamos a ver si es que logran llevárselo por segunda vez. Está por ahí el Hookshock. Vamos a estar silenciado. En problemas en esos momentos. El equipo de Not Today, BK había utilizado. Cancelado aquí el Shadowfield. Se llevan también acá a el Skylight Mage. Y es un desastre completo. Vamos a ver por acá. No logra la fisura y puede caer Smash también. Porque ha vuelto. Y sí, es un Team White a favor del equipo de Evil Genius. Es un completo desastre. Pierden Tier 2. Completo desastre ahí pelear el Roshan. Y el equipo de Not Today, que puede perder más que simplemente una tier 3 debido a esa desafortunada elección. Y un gran trabajo por parte de Evil Genius, es que la experiencia. Los precedió y ahora tienen que pelear nada más. Vamos a ver por acá Rabbit, un poco de daño. Aguantando ahí Bristleback bastante. Y vamos a ver aquí, persiguiendo a Fear. Está silenciado Killer Shaker, lo levantamos los aires aquí en el Storm Spirit. Van a ver nuevamente, va a caer acá ese el Storm Spirit ahora sí. Termina no usando su piedra de sangre, no logra suicidarse. Y termina cayendo a manos de la Blood Mother. Vemos las gráficas y AG, bueno, luego de haber hecho una curva completamente exagerada. Vamos a ver si Not Today se recupera de este golpe básicamente psicológico de ese Team White generado por el equipo de Double Genius de 5 muertes contra 0. Is under attack. Vamos a ver cómo se sobrepone. Parece que el Checker tiene que comenzar ya a trabajar de tratar de llevarse esa daga para poder apoyar mejor a su equipo en las iniciaciones que hayan por venir. La Tier 2 va a caer. Ahí está, mano de Storm Spirit. Ulti utilizado, me parece. Simplemente utilizado para dar un poco de información. Pero esa partida probablemente, ese Roshan, ese exceso de agresividad, exceso de confianza, probablemente le sirva a Not Today para de experiencia, para más adelante cuando estén en el torneo de Dasami 3, porque estamos seguros que de una u otra manera va a llegar, les sirva para tomar mejores decisiones en la próxima ocasión. Smash que está buscando el Skadi. Whoa, what I miss?
Van a dejar de caer de tier 1, no van a arriesgarse ahí a pelearlo. De hecho, podrían dejar caer también a tier 2, es posible. Dire's top tower is under attack. Tal vez pensando que eso se puede convertir en una ducha de high ground. Quieren ser más pacientes el equipo de Notway. Quieren dejar que Yi tome la iniciativa. Y ellos más bien responder a esa agresividad. Dire's top tower has fallen. A 10 el marcador, ya habiéndose recuperado bastante bien el equipo de Evil Geniuses de la inicial sorpresa que les dio el equipo de Notoday. Vamos a ver si es que logran llevarse. Básicamente todo va a depender de las siguientes próximas dos teamfight, el hecho de que puedan alcanzar un mejor resultado. Estén pensando ahí, como no, en ya poder clasificar a ese torneo de Asami 3. Muy muy precavido el equipo de Not en esos momentos. No queriendo forzar la pelea, esperándolo simplemente a una decisión fallida para ello responder, como vimos en la partida pasada. Lo decíamos, no tenía la partida controlada. No, es decir, bajo su control, y ellos mismos lo perdieron a Fortress Roshan y al terminar sufriendo un Team White. Smoke Gun en los dos equipos puede este momento llegar a ser importante. Puede definir el resultado de del encuentro este doble smoke por parte de ambos equipos. Vamos a ver, tiene el high ground en estos momentos el equipo de Evil Geniuses. A ver ahí, Místico pone una buena fisura, no, simplemente deja caer ahí el Scarlet Mage, quiere que controle a Rabbit, termina cayendo también el Bristleback. BKB utilizado y en estos momentos Smash en problemas, mucho daño recibiendo por parte de Fear. Eric Kermosol que no hace mucho daño, el ulti utilizado, Airchecker termina cayendo en las manos de Rabbit, el Stun que no es suficiente y nuevamente el equipo de Double Genius se ha demostrado porque es uno de los mejores equipos del mundo, básicamente devolviendo la partida bajo su control. El equipo de Notoday que se está quedando sin respuestas. Eso tranquilamente se puede convertir en doble C de barracas a favor del equipo de EG. Ahí está, doble C de barracas. El equipo de Evil Geniuses consigue un gran control de esta partida. Thank you.
double damage. Stupendous. Bueno, y que ahora con dos sets abajo el equipo de Notuvi la tiene muy complicada. Básicamente es el siguiente enfrentamiento que se puede dar definirá si esta partida se extiende más o estamos cerca ya de un fin de Rabbit. Pero sobre van ahí el Crimson Guard que no es suficiente. Llega ahí el ulti también por parte de este Rabbit silenciado. Ulti utilizado también por parte de Juggernaut. Mucho daño ahí. También aquí encontrándose atrapado el Earthshaker que va a caer muy lentamente. No te pierdo en su propia base. Muy bajo por parte de Smash. Creo que no logra nada. Rabbit ahí que lo encuentra, lo amarra. Ahí va a terminar cayendo nuevamente. Y la partida que se la va a llevar el equipo de Evil Geniuses. Luego de 38 minutos de partida. Un juego bastante digno por parte del equipo de Notuvi, pero al final la superioridad del equipo de EG fue clara y así es como se llevaron esta partida y la llevaron. Muchachos, muchas gracias. Gracias por presenciar la partida en nuestro canal. Recuerda que aprende a programar con cursos de C# en Visual Studio y Excel Empresarial. Si te gustan los videojuegos, aprende a crearlos con nuestro curso de Unity 3D. Para más información, escríbenos a nuestro correo ebonillau@gmail.com con el asunto quiero aprender. Muy bien, muchachos, aquí están las gráficas finales de la partida. Como vemos, EG fue más y con esto se aseguran su presencia en el torneo de Asami 3. Por lo tanto, no tuve que ir al lower bracket a pelear contra el equipo
de Complexity de Leviathan por el para conseguir ese cupo tan preciado así de Summit 3. Muchachos, gracias, con eso llegamos al final de la transmisión, espero que les haya gustado. Espero verlos pronto, un abrazo de mi parte, mi nombre es Enrique, chao.